Since it's being recorded, do you mind if I just go ahead despite there not being anybody connected? All right. That's a good idea. Thank you. Say again. He said it's a good idea. I think so, so people can actually go back and listen to the recording if they choose to in Spanish. I'll get started. Además, queremos asegurar de que el personal, los niños y sus familias estén igual de seguros como puedan, a como máximos programas reabran y como cambiamos los guías, criteria, reglas. Entonces, gracias tenerlos aquí hoy. Quería dejarles saber primero de que las guías es que es algo, no es algo que nos sentamos a formular. Es una combinación de un entendimiento profundo de las guías del CDC, el Departamento de la Salud Pública, varios proveedores que han tenido éxito. O sea, van a escuchar hoy de varias gente de que muchos del mejor asesoramiento viene de nuestros colegas, varios proveedores que han estado abiertos durante la pandemia y también los varios que también están apenas reabriendo y quieren contar sus mejores prácticas. Nuestro equipo de licenciatura es un excelente equipo esencial a este trámite, nos ha ayudado a mantenerlos lo más claro posible porque entendemos que tienen hartas preguntas y poder resolverlas a nuestra guianza y utilizamos su retroalimentación de ellos. Varios hemos visto que trabajan para brindarles esta guianza. Tenemos también un folleto de guianza para los que pueden llevarse, pueden imprimirlos para los centros de cuidado. Está dispuesto en nuestra página de internet, es un PDF. Y también puede compartirlo con sus familias. Esto es algo diseñado para ser compartido. O sea, explicar a sus familias que están adquiriendo las guías y reglas del CDC. Espero que le encuentren bastante útil. Y tenemos varios miembros. Y intentando hacer que esto todo sea más fácil en nosotros. A toda la gente de nuestra agencia. Superando las complicaciones técnicas. Es un saludo. Como ha sido varios meses. Como igual como ves, en nuestras respuestas. Estamos traduciendo, pero dudas y respuestas. Estamos haciendo cambios regularmente de su parte. Entonces, quería dar un excelente agradecimiento, un saludo a los proveedores existentes que van a ser parte de cómo ellos han implementado sus mejores prácticas para el guianza de la salud pública. Igual que Connecticut está haciendo muchísimo mejor, como hay bastante gente como ustedes que han ayudado durante superando este virus, queremos que supere esto y queremos apoyarlo de la mejor manera que se pueda. Vamos a introducir a Michelle y Deb, que han sido esencialmente instrumentales para ayudarles. Y pues aquí introducimos a Deborah. Es un webinar mucho importante para que la gente escuche las historias de los proveedores de la gente que está abierta. O sea, que cómo ellos superaron las regulaciones y guías. Yo me llamo Deb Adams, de la oficina de Early Childhood. Aquí estoy con Michelle Weeby, mi colega de la oficina de Early Childhood. Y vamos a superar los cuentos de algunos de los proveedores que han estado abiertos. Vamos a llevar esto a cabo de una manera que ustedes están familiares. Vamos a hacerlo de una manera que ustedes pueden entrenar. Por medio de la rutina del día. Todos tenemos rutina. Adultos tienen rutinas, niños tienen rutinas. Vamos a contar cuentos de las rutinas de un día cotidiano en un programa de cuidado de niños. Pero realmente es típico durante el tiempo de COVID. Van a escuchar bastante información y es bastante la cual tenemos que absorber y averiguar. Pero queremos que ustedes tengan una conexión significante a esa información. Por eso, para tener esa conexión significante, queremos ponerle una base acerca de lo que ustedes ya saben. Y ustedes ya saben que los niños tienen rutina. Familias tienen rutinas todos los días, entrando a los programas. Entonces, inhalen profundo, escuchen los cuentos de los proveedores. Estamos confiados de que con el sentido común y ustedes van a ver su programa y sí mismos y pueden planear para los ambientes que estén seguros, educacional, lleno de educación. Aquí tenemos cuatro programas con Jenny Rinaldi, directora de World of Imagination 2.
una directora de in-hospital, like daycare, Christine Weston, manager de Yale New Hospital Daycare, Shani Lopez, gerente de programa de City of Hartford Early Learning Centers, David Morgan, presidente CEO de, y Jamie Peterson, director de, la, de cuidado temprano de Connecticut. Comenzaremos nuestro día con los equipos de cómo entran al día. ¿Cómo entran niños en la mañana? Comencemos con Jenny. ¿Cómo es que qué ocurre cuando entran en la mañana? ¿Qué pasa, Jenny? Y no se escucha, Jenny. Jenny, tú estás muda. Aún sigue muda. Perdón, gracias. Gracias, Jenny. Voy a repasar a las horas las cuales llegan. Al llegar, los niños son introducidos en la puerta con máscara. Un miembro del equipo hace una evaluación breve de salud, hacer unas preguntas y una evaluación visual, además una revisión de temperatura. La revisión ahora ya no es requerida, pero como un centro planeamos continuar esta práctica. Otros centros también están invitados a hacer lo mismo. A la conclusión del proceso de ingreso, el personal anima de que les despídanse del adulto que los deja en el sitio. Luego asistiremos al niño a lavarse las manos y lo llevamos a su salón respectivo. Este trámite completo de introducción es algo nuevo, hasta puede ser algo espantoso para los niños. Como los proveedores de cuidado, hemos visto aquí para brindar comodidad a los niños y estamos trabajando duro para enseñarle el amor y la personalidad detrás de los trámites. Ok, para atrás. Gracias, Jenny. Y quiero mantenerla en cámara un segundito, porque quiero hacerle una pregunta al respecto de la evaluación general de la salud. Cuando están revisando las señas de la enfermedad, no solo las ¿qué es lo que exactamente buscan? Fatiga, comportamiento inusual. Como estos son niños que conocemos, están bajo nuestro cuidado por varios tiempos, bastante tiempo, hasta que sea nuevo, pero ya ve que están muy atados a los padres o tienen las mejillas rosadas. O cambios chiquitos en su, pues, apariencia cotidiana. Gracias, Jenny. Lo que todos ya escucharon fue que bastante lo que Jen tiene es algo cotidiano de lo que uno se acostumbra. Cuando uno introduce a los niños a una rutina no acostumbrada, hasta en los tiempos no con crisis de la salud, es realmente revisar si se ven sanos o no, si se ven mal. ¿Cuáles son las señas de estar mal? En el documento de guía que aquí vamos a brindar con las revisiones, algunas cosas como, por ejemplo, de que no estén tosiendo, estornudando, y que no se van enfermos. Utilicen esas observaciones en su rutina cotidiana. Aunque la temperatura ya no es necesariamente requerida, pero por un tiempo fue requerida, y ahora ya no es. Entonces, si ustedes eligen continuar a hacer la revisión de temperatura, asegúrense que también revisen las guías del CDC de cómo hacerlas apropiadamente. Pero nuevamente, una rutina muy normal de revisar, observar, asegúrense que lo hagan de una distancia segura, 6 pies de distancia, hasta puede ser que ocupen estar atrás de una barrera si es que no traen tapabocas. Pero tapabocas definitivamente aún siguen siendo requeridos, como continuaremos a observar a los niños. Entonces, muchísimas gracias por eso. Ahora pasamos al salón, al edificio. Un par de preguntas acerca de esa rutina. Como cuánto tiempo tarda para llevar a cabo, pasar todos los niños a la puerta. Parece una de las preocupaciones. De que una de las razones que por si no requieren la revisión de temperatura, porque el tiempo que se tarda uno para estar esperando en la línea y pasar, ser pasados. O sea, no sé si es algo que los programas
tienen algo de información o opiniones acerca de cuánto tiempo se tardaron para, o tenían un número de personal específico llevando a cabo esos estudios de temperatura. Ok, Jenny, ¿qué tienes que decir usted? ¿Surgieron acerca de los que tienen una fila fuera de la puerta esperando que le tomen temperatura? Tenemos maestras específicas que se encargan de la revisión. Todo tiene que ver con cómo está situado su ubicación. Algunos tienen diferentes entradas y usan diferentes entradas durante ese tiempo. O quizás nomás tenían una entrada. Algo irregular antes del COVID, pero ahora aprovechen hacer las varias entradas y salidas para el bienestar de no forzar a la gente que se aglomere en el mismo sitio. Todo depende también cómo está ubicado su edificio, cuánto personal tienen ustedes, como saben. Hay una pieza financiera a esto también, al respecto de tener demasiados miembros del personal. No siempre pueden llevarlo a cabo, pero para nosotras sí tenemos personal específico para llevar a cabo este trámite, introducirlos a sus salones apropiados. Gracias, Jenny. La situación de todo va a ser diferente, única. Haremos lo posible, hacer lo mejor posible. Y con lo que tenemos, con el sitio que tenemos. Y pues gracias por las preguntas. Continuaremos colectándolas además. Entonces, si nos quedan más preguntas acerca de ciertos temas, claro, vamos a reconectarnos y agregar información. Y el documento de guía va a ser publicado con revisiones agregadas pronto, incluyendo sugerencias acerca de cómo preguntar los productos, acerca de quizás comenzar en diferentes tiempos, o que esté el distanciamiento de 6 pies entre familias, o tenemos múltiples entradas. O sea, puede haber varias entradas que pueden utilizar. Y claro, intentar asignar a un miembro del personal de que se encargue solamente a introducir a los niños a la entrada del salón. O sea, son entre varias cosas. O sea, esto requiere creatividad para poder llevar a cabo la seguridad, utilizar tapabocas y lo que funcione para ustedes en su ambiente. Gracias, Jenny. Ahora, estamos en el pasillo entrando al salón y tenemos que asegurarnos de que nuestros salones estén involucrados y llenos de diversión. Entonces pasaremos a Lynn y Chrissy, y Lynn comenzará con hablando acerca de ese desarrollo socioemocional. Esto fue un tiempo muy retoso, especialmente al respecto del bienestar socioemocional. Cuando algo esto eruptó, fue algo que ni yo sabía cómo manejar. ¿Cómo manejamos los niños en el salón? O sea, ¿por qué estamos abiertos? ¿Por qué estaríamos cerrados? Las familias estaban preocupadas desde las maestras y los niños estaban experienciando algo de un ambiente de que miraron que es algo que el personal, los adultos no experienciaron antes. Creó como un tipo de ambiente diferente. Lo más importante que aprender fue la sensación de juntos entre las decisiones que llevamos a cabo. Escuchamos a las preocupaciones de todos, pensamientos de todos, e integramos a las decisiones que llevamos a cabo. Pero como yo empecé a fijarme más a las reglas, las guías, varios de nuestros salones hacemos esto todos los días. Somos diligentes acerca de cómo conocer bien los niños, las familias, las diferencias entre su salud y su bienestar y sus opciones. Y somos conscientes acerca de los niños durante el trámite del día, en la mañana, en la tarde, después de que leyeron. El bienestar social y de la salud, además, como siempre acordarse de que continúen estas prácticas, es muy importante. Y también quiero dejarles saber de que el personal ha sido bien matículo al respecto de la limpieza. Pero a ese respecto, relaciones. Los niños necesitan experienciar sus emociones, expresarlas, pero a la vez aprendiendo cómo expresarlas y manejarlas. Es algo sumamente importante porque tenemos que formar esa bondad fuerte entre adultos y niños. Y esto fue algo diferente con tanto distanciamiento social, tapabocas, debido a la pandemia de COVID-19, fue sumamente importante
y estos aspectos específicos del el involucramiento de los niños fueron algo delimitado en la manera de que no todos hemos experienciado. Entonces, esto es trámites nuevos, pero trámites importantes, porque sabíamos de que algún tiempo nadie pudiera ir al trabajo y llevar a cabo trabajo si están preocupados del bienestar de sus niños, su familiar o cualquier. En mantener eso en mente, yo pensé que lo personal, niños, familias, tienen que estar integrados bajo métodos similares, pero nuevos. O sea, confiar en la seguridad, las bondades y continuarlos de maneras nuevas y diferentes. Y continuaremos a llevar a cabo esos elementos particulares, ejemplos, con Crisia, a cómo ella pasa a consultar acerca de su vida, su rutina en el salón de la educación temprana, en el salón de los toddlers, Crisia. Parece que está muda, Crisia. Ya estamos de crisis. Hola a todos. Quiero compartir con ustedes que hay bastante preparación que ocurre antes de que los niños entren al salón. El personal, el programa, revisan y cuidan todas las pólizas, sugerencias, información del CDC y de la Oficina de Educación Temprana de Niños. Pero te aseguro que todos estemos bajo el mismo entendimiento y brindar el mejor cuidado para nuestras familias y niños. Y esto además involucre a comando el ambiente del salón, que es sumamente importante, especialmente en esta pieza acerca del distanciamiento social. Antes de podemos jugar y conectar con todos libremente, sus experiencias de los niños y además conectándose con sus maestras. Pero ahora, durante la pandemia, hemos tenido que tener bastante cuidado del ambiente el ambiente y eliminar algo de muebles o variables de que en sí estaban estorbando un sitio de espacio abierto necesario para que los niños jueguen solos o tener grupos chicos de 1, 2 o 3 niños máximo. Sumamente importante el sentimiento social, especialmente cuando los niños tienen esos momentos donde tienen que tener una maestra aquí y compartir tiempo con ellos para dirigirlos, guiarlos y mantenerse seguros. Gracias, Jenny, por compartir su pieza acerca de cómo los niños, las familias, responden al programa. Eso fue algo sumamente útil a lo que sigue a cuando entran al salón. Un detalle importante que todas las maestras tuvieron de acuerdo es de que tenemos que continuar a compartir el orgullo de tener la familia y los niños aquí conectados con nuestra familia y nuestro programa. Nos enseña de que teniendo este orgullo, esta emoción y además amor, los introducimos con esas cosas en mente. O puede haber una oportunidad de que un chiquillo ocupe un abrazo, un algo de apoyo, y tienen que saber que con el tapabocas en la boca pues va a ser un poquito espantoso. Y queremos de que todos sepan, los niños sepan que estamos aquí. Y brindarles esos momentos cómodos, como que están seguros. Además, quiero hablar acerca de algo sumamente importante del salón. De que se pongan ustedes en una área donde ustedes puedan tener conversaciones e interacción con los niños, que involucren sus habilidades de desarrollo y que todas sus metas sean retadas. Tenemos oportunidades todos los días en el salón, sabiendo de que es parte de operando a la educación lo más posible. También estar ahí presentes para verbalmente guiar a los niños cuando terminen con sus materiales, actividades, y que aprendan a limpiar, le lavaron sus manitas, limpiar cualquier derrame que ocurrió, y además teniendo un plan para el programa y el ensalón, de tener como un tipo lista que durante el día
la matriz personal al frente, siempre, siempre estar conscientes de estar seguros, limpios, que estén sanatizando todo y que tengan los líquidos especiales para los varios jóvenes que necesitan y pasarlos a un contenedor para que puedan ser desinfectados y sean utilizados a otro tiempo. Y además teniendo suficiente materiales para llevar a cabo esto, para que ese rutina, la manera que corre la rutina, las lesiones, currículo, continúe ser llevado a cabo durante el trámite del día. Lo importante es que tener plan, pero además que las maestras y personas tengan una lista. Porque, claro, es difícil acordarse cada detalle de que estamos utilizando para mantener a la familia y personal seguros. Esa lista, yo quería enseñarles dos objetos en particular que se aseguren de que haga un contenedor en su mostrador donde pueden poner los juguetes, para que se sepa que tienen que ser para que puedan ser desinfectados, porque claro, los niños tienen, ya ve que tienen moco, a veces muerden, X cosa. Y al resto de la ropa, que hay una bolsa o contenedor donde pueden poner cosas que tienen que ser lavadas en la lavadora. Lo que también tienen que consultar es tener harto cuidado. Continúen usando guantes o cuando tengan esposura por líquidos, por ejemplo, como sangre, orina, hasta heces, popó. O cualquier incidente que tenga, ya sea, ya ve que los niños están aprendiendo y hacer el baño y tengan momentos dificultuosos, pues puede ocurrir momentos así que uno debe estar preparada. Y asegúrense que todo esté en lugar y que tengamos los trámites y sistemas para llevar a cabo cualquier situación. Pero nuevamente recordar que se sientan cómodas en su salón. Sigue siendo su salón, sigue siendo su orgullo, tanto las maestras, donde los niños disfrutan de sí mismos como compañeros, colegas. Entonces, diviértanse al final del día. Gracias. Gracias, Christine. Y yo pienso que es un punto sumamente importante. Este es un lugar de orgullo, de felicidad. Y la felicidad nunca toma una vacación, simplemente porque estamos en crisis. Todavía podemos sentir orgullo, felicidad, involucrarse en el salón. De lo que yo escuché de su historia fue de que sí, hay que mantenerse intencionalmente enfocados en la limpieza, harta lavado de manos. De que los juguetes entren a su contenedor para que sean desinfectados y todo tiene que mantenerse al frente de nuestras mentes. Pero ya ve cómo construir las relaciones y la seguridad, conexiones seguras y desarrollo socioemocional también. No descansan nomás porque tenemos un crisis. Es algo fundamental a nuestro desarrollo y el bienestar. El bienestar de la gente, del individual. Y por medio de la rutina del día, podemos utilizar las guías. Las listas son grandiosas ideas de tener para no tenerlo todo en la mente de lo que tengo que hacer todo el tiempo. Pero claro, que no se nos olvide lo que más necesitan los niños todo el tiempo es nuestro amor, apoyo y ambiente. En este documento de la sección 6 se va a encontrar bastante información acerca del documento, acerca del distanciamiento, juguetes, limpieza, qué hacer durante esos objetos de juego dramático que sean lavados después de ser usados. Cosas que pueden leer en los guías, pero también queremos estresar hoy mismo de que existe una manera de tener rutinas normales, ambientes cotidianos durante el tiempo de la pandemia. Pueden leer acerca de las guías y pueden asegurarse de que pueden incorporar eso a su rutina cotidiana. Pasamos del salón ahora, lo que típicamente ocurre durante el trámite del día de un cuidado de niños. Después de echarle ganas al salón, a harto tiempo les da hambre. Entonces, hora de comer. Y que luego ocurre durante la hora de comer, mira cómo cambia la rutina. Y tiempo del jugar afuera. Ahora vamos a pasar con la Shailene, la de la ciudad de Hartford. A ver, Shailene, ¿qué nos dices? Hola.
Entiendo que varios de ustedes tienen varias emociones, pero aquí estoy segura de que realmente mucho no ha cambiado. Los niños aún ocupan lavarse las manos antes de comer, las familias, socializar, sigue siendo animado. Pueden preguntar, ¿cómo es posible? Cuando tienen que mantener 6 pies de distanciamiento. Por eso mismo, tenemos espacios marcados de distancia para que el niño sepa dónde es y cómo. Entonces están involucrados en la preparación, en el involucramiento, pero no en la preparación para eliminar la contracción. Siguen manteniendo conversaciones apropiadas. Ahora hay, y los maestros se han mantenido más vigilantes al limpiar, sanitizar y desinfectar. Para apoyar el distanciamiento social, las maestras han actualizado su salón y rediseñado los planes de asentarte. El tiempo de siesta requiere que mantenga acomodar su colchón y dormir, pero aún así mantenemos el trámite de pies a cabeza. Entonces, cuando preparamos a la hora de dormir, separamos a los niños uno a la vez para mantener la rutina de usar el baño y dormir. Nuestra rutina ha cambiado para asegurar nuevas prácticas. Las estructuras de juego de afuera están usadas con caución. Los niños ahora tienen zapatos de entrada de fuera y de dentro, sanitizando los juguetes y juguetes ya no son compartidos y son sanitizados después de cada uso. Como un recordatorio de que el bienestar y la seguridad han sido una función esencial de una maestra, pero nunca se olvide del amor que tenemos por los niños. Ahora voy a pasar con Jennifer, que explique su experiencia durante el sitio de juguetes de afuera. Aunque utilizando tapabocas ya no es requerido en patio de juguetes, con tal de que estén distanciados 6 pies al lado, nuestro personal sigue usando máscaras. Esto nos permite que el personal se involucre con los niños a proximidad cercana. Como sabemos, los niños a veces ocupan ayuda o un abrazo. Los grupos siguen siendo mantenidos chicos para afuera igual como por adentro. Eso recientemente ha cambiado de 3 a 14. Tiempo de afuera es igual de importante ahora como fue antes de la pandemia. Y estamos trabajando de que los niños sean involucrados seguramente con otros. Gracias, Jenny y Shailene. Ya ve, hemos escuchado algunas rutinas que aún ocurren, pero requieren enfoque intencional de que nuestros grupos se mantengan chicos y que nuestro tamaño ha cambiado de 10 a 14 para los niños más de la edad de 3 para adelante, y también mantenemos un ratio de un adulto por cada 3 niños. A su vez, el equipo del patio está limpio, sanitizado, y fíjense en el documento de guías, ustedes pueden tener tiempo de juego el patio afuera, pero que los tiempos sean intercambiados. Pero si es posible. 636 del guía brindan más información acerca de cómo llevar a cabo decisiones, acerca de cómo quieren llevar a cabo el bienestar y la seguridad de los niños. Y con el programa de Jenny, ellos aún usan trabocas afuera, aunque no es requerido, con tal de que mantengan el distanciamiento seguro, pero también sabemos de que un niño se le va a acercar, va a correr, le va a querer un abrazo, va a ocupar ayuda. Por eso, tapabocas, listo.
si no lo va a usar afuera, aunque sea téngalo en su persona para ponérsela rápido, si es que se le acerca a un niño o otro personal se le acerque. Parece que Shalin es... Sí, en sí estaba explicando Shalin que no escuchaba muy bien de que cómo comparten Estela, cómo sirven la comida, acerca de que en vez de tener los tazones grandes y que ellos se sirvan solos, ahora ya proporcionan platos individuales que ellos mismos se pueden nomás recoger. Ya todo está preparado por el personal. Además, nos decimos de que no pueden traer comida a la casa. Simplemente hay maneras diferentes de cómo llevar a cabo la hora del almuerzo. Pero piensen muy seguramente de cómo la comida es preparada. Y estar seguro que tengan la técnica adecuada de limpieza para lavar manos, claro, antes y después. Y este distanciamiento espacial entre los niños y de que estar seguro de que las mesas estén limpiadas. Pero sí, tienes razón. Eso es lo que Shailene describió. Hemos ya llevado a cabo algunas rutinas y esto es bastante información. La cual deben pensar. Compartir. Y hoy sí también ha repartido bastante información acerca de cómo mantenerlo todo junto. Y que sea fácil de seguir, en un formato fácil de seguir, que quizás ustedes pueden usar en su educación para las familias y el público general. Entonces voy a pasarle ahora el micro a Michelle, a la que se ha encargado bastante de la comunicación y tiene hartos folletos que va a repartir. O sea, ahí vamos pues. Hoy sí ha hecho bastante comunicativo, pero también harto de tiempo de escuchar. Este tiempo de emergencia. Hemos trabajado en respecto de brindar información a los programas que naveguen durante estos tiempos dificultosos y este webinar y todo esto siendo unos ejemplos. Una cosa que escuchamos de los programas fue de que había preguntas acerca de comunicarse con las familias y las prácticas del bienestar, del punto de brindar algo de aseguramiento de mandar niños al cuidado y apuntar a cualquier requisito que fueron necesarios, por ejemplo, limitando los tamaños de los grupos, lavar las manos, o tapabocas, todo eso. Alicia trabajó con nuestro proveedor de O'Donnell para crear un set de juego de herramientas y folletos que pueden ser utilizados en los centros. Estos folletos pueden ser dispuestos en nuestra página de internet pronto. Van a ser postulados. El primero, hay algunos folletos enfocados en comunicar con las familias. Una está más enfocado en lo que el programa puede hacer, lo que están haciendo, para hacer que se reaseguren de que la familia entienda esas prácticas, que se enfocan alrededor de cómo están las otras familias, manteniéndose seguros, que mantienen a los niños en casa si están enfermos y tomando otras medidas en casa. Además, tenemos algunos folletos acerca de cómo alertar a los individuos que ya están entrando al sitio acerca de utilizar tapabocas o mantenerse fuera del centro. O sea, para estar en el próximo. Épale. Además, tenemos folletos de cómo alertar a todos que estén entrando al edificio, si es que trabajadores de mantenimiento, familias, etcétera, cualquier personal que sepan. Tomen una pausa y que estén al tanto de los requisitos al respecto del personal de que usen tapabocas y demás, todo eso. Estos son opcionales, son herramientas que pueden ser utilizados por el programa. Espero de que les sirva de ayuda. Claro, puede ser que el programa puedan elegir hacer sus propios folletos. Quieren ponerle su detalle personal o protocolo individual que ustedes practiquen y utilicen con las familias. Entonces... el equipo va a enseñar un ejemplo de que ellos usaron, un folleto que ellos usaron en su programa para las familias. Sí. Ok, gracias, Michelle. Nuevamente, quiero nuevamente repetir.
Estamos en los medios de una pandemia global del COVID-19, ¿eh? Y todos como prioridades de cuidado de niños continuamos a ser notado como un servicio, como una respuesta esencial de la servicio de la salud pública. Nos tenemos hartos sentimientos de no seguridad, miedo, y entendemos eso. Y quiero marcar todo eso porque queremos, como un proveedor de cuidado de niños, estar listos, sea de que el COVID-19 entre a su sitio específico, y durante nuestra niñez hemos experienciado eso, y nosotros queremos compartir lo que funcionó muy bien para nosotros, que fue la preparación, planificación, materia de comunicación al respecto del bienestar de nuestros niños, familias, personal, entre todos nuestros compañeros claves que respondan adecuadamente ante esta emergencia pública. Voy a compartir unos ejemplos aquí acerca de cartas de comunicación que posiblemente hemos distribuido a las familias, además el personal, cuando sí teníamos la confirmación de la posibilidad interacción de COVID-19. Tuvimos un personal de que desarrolló síntomas. Fue un héroe aquí en la línea frontera cada semana y empezó a desarrollar síntomas durante el fin de semana. Llamó el lunes, que estaba enfermo, y durante el día le llevaron a cabo y salió positivo de COVID-19. Y al fin del cuento, concluimos que cero por cero contracción ocurrió en nuestro sitio, y el individual en cuestión recuperó al 100%. Unos detalles de que tenemos que estar al tanto de en medio de la pandemia es conociendo que nuestros compañeros y nuestros líderes, y comunicarnos con ellos, qué es la información de contacto para nuestro estado, el departamento de nuestro estado, tener ese número al tanto para que puedan notificarlos, dejando saber de qué es su distrito de salud local, dónde está su sitio, su información de contacto para conectarse, y saber la oficina de Connecticut Early Childhood y cómo comunicarse con ellos. Y también tener unas cartas listas para mandar específicamente a las familias y el personal basado en esa guía de salud pública al respecto del equipo que debe llevar a cabo, incluyendo la exclusión y el contacto directo, y esas ubicaciones no bien seguras, que tenemos que poder decidir cerrar un centro en vez de la limpieza. Pasaré ahora a Jamie Peterson, el director de la educación temprana, donde le va a dar más granularidad sobre cómo se veía de nuestro punto de vista cuando confirmamos una postura positiva de COVID-19 en nuestro sitio. A ver, Jamie. Hola, gracias por haber permitidome compartir. Así como mencionó David, de que estamos abiertos durante la pandemia, y en abril tuvimos un personal de que estuvo en su turno por 5 horas en un viernes y hizo su evaluación física, ninguna fiebre, ninguna síntoma, cuidó 5 niños en la mañana, el viernes, se sintió bien. Y ya para el sábado ya no se sentía muy bien, y para el domingo ya se estaba sintiendo bien feo. Entonces, como fue describido y como su posición le pidió, lleva a cabo un estudio, y lunes a 1:30 de la PM, cuando estamos abiertos, recibimos un llamada del personal de que en realidad positivos salieron para el COVID-19. Mi primera reacción fue, oye, esto no tiene que pasar aquí, y está pasando. Entonces, ¿cómo cuido todo el personal restante y los niños, las familias? No solamente en el salón, pero los que están en el edificio con ella además. Yo pensé acerca de los visitantes. Sí teníamos un personal de mantenimiento ese día que llevó también a cabo un estudio y tenía que notificarle a ellos qué es lo que ocurrió. Entonces, sí, pasando al Departamento de Salud local fue clave. Y los licenciantes, y tenemos una relación cercana con el hospital local. Y sus guías nos ayudó bastante en desarrollar esas cartas de que ustedes ven aquí en el PowerPoint. Uno habla directamente con los niños que estaban bajo cuidado y los demás que hablan a los visitantes y los demás niños que no estuvieron bajo el cuidado de ellos. Pero no tarde que yo estaba en el salón con esa personal o el personal de limpieza y la secretaria, y sí resultamos cuarentenando a los 5 niños que estaban bajo cuidado, y la persona tuvo que retirarse para sanar. Pero yo no tuve que cuarentenarme yo misma, cosa de que yo estaba practicando el distanciamiento social y el contacto limitado que tuve con el individual.
hasta esto ocurrió durante el tiempo antes de la orden executiva de la tapabocas, pero aún así aumentamos las precauciones iniciales universales y cosas de que estábamos practicando distancia social estuvo a nuestro favor. Estas cartas no fueron cartas que yo más dejé ahí para que recoja la familia, sino fue un cartas que yo personalmente entregué. Y la clave fue de que recordarle a la familia que hacemos todos los días para estar seguros de que estemos saludables, seguros. Yo soy mamá también, estamos juntos en todo esto. Y todos estamos pensando, queremos resultado saludable, seguro, estando al tanto en la conversación, estando dispuestos para responder. Sí, hubo una familia en particular de que no estaba mandada a cuarentena porque no estaban en el salón, pero decidieron aún así no introducir al niño por la última semana. Y es importante respetar la decisión de cada familia a cómo manejamos el curso frente a nosotros. A como mencionó David, ocurrió cero transmisión. Fue un grandioso final. La maestra ya regresó, ya está al 100%. Salió positiva de los anticuerpos, está aquí, hoy les tocó trabajar su turno y realmente atribuimos esa transmisión a nuestras precauciones universales que practicamos y prácticas que tenemos en lugar. ¿Ted? Grandioso. Gracias, David, Jamie, Yave. Nos mantenió usted en la realidad de que sí estamos en crisis de salud, aunque haremos lo posible que todas las precauciones sean respetadas y llevadas a cabo, los niños tienen que ser involucrados y cuidados. Pero el COVID-19 está aquí, sabemos que está aquí. Todos deben de considerar su nivel de preparación. Si el niño se enferma, un personal se enferma en su programa, consideren lo que deben de hacer. Sección 8 del guía que brinda bastante información buena acerca de lo que se debe llevar a cabo. Y Jamie repasó las cartas, los números telefónicos. Asegúrate que tengas números al dispuesto. El Departamento de Salud Pública, que tiene esas cartas listas. Y si algo está ocurriendo o va a ocurrir, tenemos los correos electrónicos de los padres, saben cómo comunicarse con todos. Saben, tienen comunicación transparente con todas sus familias acerca de qué es lo que ocurrió, qué va a ocurrir después, y seguir las guianzas del Departamento de la Salud Pública. Es sumamente importante tener todo eso al tanto. Y que el documento de guía nos sirva útil, tal tanto con el CDC y las guías del CDC. Pero Jamie, yo pienso que usted brindió una excelente presentación de cómo esta crisis nos cae pesado en nuestros corazones y mentes, pero sabemos qué hacer, dónde conseguir la información y cómo compartir ideas con uno al otro. Dos de las cosas más importantes es tener sus precauciones. Durante un tiempo, cuando usted mencionó, fue sin tapabocas en ese tiempo, como requisito. Y ahora que tenemos tapabocas como un requisito, hacemos más y más práctica de lavar las manos. Y estamos seguros de estar sanitizando, desinfectando, lavando todo. Bastantes precauciones en sitio y harto distanciamiento social. Entonces, simplemente tengan todo al frente de la mente. Utilizar tapabocas es súper, súper importante. Estando preparados es súper, súper importante. Y estar seguro de que los niños tengan sus experiencias virtuosas, seguras. Entonces, vamos a concluir con acerca de cómo utilizar el tapaboca. No son necesariamente divertidas para utilizar 8 horas al día. Entendemos, yo entiendo también. Pero hay manera de utilizar tapaboca. Y les enseñamos un poquito de eso después. Aquí Glenn y Chrissy van a introducir la sección de diversión de usar tapabocas. Hola, ya nos vio antes y aquí estamos otra vez. Pero no implica que nuestras emociones nos siguen enfrente, simplemente como saber cómo expresarlas con el rostro. Aquí estamos antes, según... Aquí estamos ahora, pero aún estamos sintiendo orgullo en lo que hacemos. Podemos expresarlo en diferentes maneras. También pensamos si no nos sintimos de buenas. También podemos decir, oye, un segundo, me siento normal. Todos estos... herramientas sirven útiles porque servimos expresándonos.
O subir las manos, ya ve, diversión. Hasta podemos bailar. Para dejarles saber a todos de que qué tan importante la conexión social e interacción social son súper importantes. Aunque estamos atrás de un tapabocas, lo que decimos y lo que hacemos es sumamente importante en todo lo que hacemos. Juntos, superaremos esto. No puedo ni empezar cómo explicar cómo he visto cambios en todo lo que hemos trabajado juntos. Hemos trabajado con el Estado, las comunidades locales, y juntos vamos a llevar a superar esto. Lo más importante es trabajar con los niños. Amo. Me gusta el estudio que reportó, que un niño de 4 años ríe 400 veces al día, más que uno de 40 ríe 4. Entonces, mi esperanza es llegar a mejores tiempos, superarlo juntos. Muchísimas gracias. Yo ni siquiera ni sé cómo seguir esta conclusión. Estuvo grandiosa, estuvo asombrosa esa conclusión. Yo soy una persona que acostumbra usar lentes, y lo que a mí me da más frustración, puedo bailar todo el día, pero es no empañar mis lentes. Yo quería simplemente ponerme un tapabocas y asegurarse que se tape la nariz y poniéndome esos ganchos y todo. Los que tengan lentes, apriétense bien, bien, bien la máscara sobre los lentes, bajo los lentes, perdón, y así no se empañan. Hasta algunos dicen que aplicándose jabón en los lentes puede prevenir que se empañen. Cuando voy al mercado, siempre le digo a todos, oye, yo bajo mi máscara tengo sonrisa. Uno tiene que poder expresar su orgullo aunque tengamos tapabocas. Entonces le doy las gracias a todos en la llamada aquí por brindar sus cuentos. Michelle, tenemos unas preguntas más que gustaría compartir antes de que concluyamos la cita de hoy. Y tenemos unas preguntas que sí fueron explicadas en nuestro guías. A respecto de los documentos que pueden estar dispuestos pronto, primero Dios, cuando ya terminemos la conexión del webinar, ya pueden conseguir estos documentos en la página de web. Si no está dispuesto inmediatamente, puede estar postulada pronto. Además, los folletos. Tenemos gente que frecuentemente hace preguntas que actualizamos en nuestra página de web. Entonces, es un excelente recurso y estaremos dispuestos a responder las preguntas aquí y actualizando esta porción de preguntas en nuestra página de web. Entonces, excelente sitio para, pues, consultar. Entiendo que algunos de nosotros estamos suponiendo acerca del distanciamiento social y ese balance entre brindar el cuidado emocional a nuestros niños en adición de mantener la máxima distancia que sea posible. Que voy a poner su cámara para que si todos me ven a mí en lo que yo hablo. Había bastante individuales tan interesados de hacer que los folletos y los materiales que fueron compartidos. Entonces, nos encargamos de compartir esa información y como el PowerPoint. No sé qué es el trámite para llevarlo a cabo, pero algunos estaban definitivamente interesados acerca de los recursos que el equipo compartió y estamos impresionados con la manera que manejamos la situación. Entonces, una de las preguntas que estuvo alrededor del equipo de patio de fuera, no hay un requisito específico de cómo limpiar. ¿Ya vieron la lista que compartió el equipo? Y es un trámite al respecto de su personal y cómo se funciona para nuestro personal, para nuestro programa, para llevar a cabo esa limpieza del equipo. ¿Alguien más preguntó acerca del tapabocas y remover, el tocar y cuidar? Y hay bastantes recursos grandiosos de manera de cómo manejar las tapabocas, los tapabocas, y les animamos de que utilicen eso. Otra cosa relacionada al tapabocas, y es algo que hemos cubierto en la sección de preguntas frecuentemente preguntadas, es si es posible utilizar escudos de faciales. O sea, no son como tapabocas,
No hay requisitos, nomás simplemente tenerlo puesto apretado. Entonces, pueden pasar a la sección de preguntas frecuentemente preguntadas. Hay sitios que han formado y han dispuesto escudos faciales claros, transparentes. O sea, no hay un requisito detrás de utilización de eso, pero es algo dispuesto. Hay más preguntas. Se puede encontrar en la página de web que puede, con más detalle, resaltar eso. Último detalle que me gustaría al respecto de las preguntas, y luego ya podremos permitir que todos regresemos a nuestra rutina, es alrededor del personal, familias, en sí mezclando entre grupos, niños. En general, interacción entre varios niños puede aumentar el riesgo de la contracción del virus. O sea, mantener los niños bajo grupos consistentes, minimizando el contacto entre otros miembros de la familia, también es ideal. Y organizando los tiempos cuando no hay otros presentes en el centro, vendrá la opción de que haya otros miembros familiares nuevos introducidos. Como más escuchen los cuentos de lo que Ginny compartió acerca del contacto y que tenía que pensar acerca de los individuales que tenían lo que hay que considerar cuando salieron positivos del encuentro. Uno tiene que pensar acerca de cómo comunicarse con los individuales, el ritmo de postura para los individuales, pero al mantenerlos en grupos consistentes, chicos, minimiza la posibilidad de que alguien más se enferme o que tengan que estar cuarentenados si es que salen positivos. Esos en sí son los datos más grandes de las preguntas. Regresaré a Deb para concluirnos. Repasemos las más preguntas y brindaremos respuestas bajo la sección de preguntas frecuentemente preguntadas. Bueno, gracias Michelle. Gracias por encargarse de todas las preguntas y mantenernos unidas, juntos. Y pues parece que nos comunicó Maggie de que el guía ahora está dispuesto en nuestra página de OBC. Si pasa a nuestra página general del OBC y hace clic en COVID-19, usted encontrará los documentos de guianza y puede llevar y revisar las demás cosas grandiosas que marcamos y consultamos acerca de. Gracias por todo lo que usted hace. Esperamos de que estas historias y cuentos nuevos de proveedores reales que están abiertos desde marzo no han dejado de operar, los ha inspirado a ustedes para pensar y qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, cómo gustarían hacerlo, y es un tiempo de respaldarse entre uno al otro, y eso fue el punto de esta manera, hacerlo de esta manera. Cuando ustedes escuchan de sus propios compañeros y colegas, pueden conectarse y compartir retroalimentación entre ambos. Y cada centro puede ser que sea un poco diferente. No todos tienen tres entradas al edificio, por ejemplo. Pueden pensar de una manera creativa de cómo llevar a cabo una solución. Nuevamente, gracias por todo lo que ustedes hacen por sus familias, sus niños, y espero de que las cuentas de los proveedores los inspiran para pensar creativamente. Sabemos que se puede hacer, y piensen acerca de la fundación de la niñez temprana y todas esas conexiones que pueden ocurrir, las grandiosas experiencias que ocurren para sus niños pueden ocurrir, aunque estemos bajo una crisis de salud. Entonces, le aprecio bastante la tendencia de ustedes al respecto de todo el equipo del OST. Gracias por todo lo que ustedes hacen. Se mantengan seguros y se cuiden uno al otro. Gracias por haber compartido. Muchísimas gracias.